patriarcado, aunque ya no sabía muy bien en dónde estaba. Igual siempre quería verlo en todos lados y se peleaba contra todo y contra nada. Yo le escuché gritando viva el feminismo cuando las feministas zurdas le indicaban: en mala hora se ha metido el comunismo a deformar la causa por la que luchaban. Con pañuelos verdes que un capitalista le vendió para poder ser feminista, rayando las paredes con consignas izquierdistas, pidiendo asesinar al macho para que ya no exista, viendo molinos de viento por todos lados, sin Sancho Panza, luchando contra el patriarcado. Celebró con sus amigos que aprobaran la ley para cambiar de sexo en sus papeles, pero los violadores no esperaron ni un minuto y cambiaron su sexo para poder violar mujeres. Vio que las cifras de violencia habían subido y más mujeres seguían siendo asesinadas. Quizás porque al final se había confundido, quemando iglesias no solucionaba nada. Con pañuelos verdes que un capitalista le vendió para poder ser feminista, rayando las paredes con consignas izquierdistas, pidiendo asesinar al macho para que ya no exista, viendo molinos de viento por todos lados, sin Sancho Panza, luchando contra el patriarcado. Defendió para poder ser feminista, rayando las paredes con consignas izquierdistas, pidiendo asesinar al macho para que ya no exista, viendo molinos de viento por todos lados, sin Sancho Panza, luchando contra el patriarcado.